Yeah! Mira, chama, un chango gigante peleando contra un dinosaurio o lo que sea, Godzilla. Ahora lo vas a tener que poner. Por supuesto que no. Porque aparte están lejos y lo estoy viendo ah, allá. Okay, o sea, yeah. por eso hice así. Por eso hice están así. atrás de mí. Exactamente. No te vayas a mover. <laughs> que chango con un palo le gana a una lagartija. O sea, seamos serios. Posiblemente sí. Chango con un palo. Es un chango con un palo. <laughs> Hola amigos, yo soy Juan José Corríos y conmigo siempre está Chava Y esto es Shots y en esta ocasión les vamos a hablar de... ¿Te quedaste pensándolo el chengo, el palo? Pues por y la supuesto lagastiga? que sí <laughs> Me dio mucha risa eh, BFX, efectos visuales Los efectos visuales, man Así es, esto es importante hacer esta aclaración eh, Cuando se habla en una película de efectos especiales y efectos visuales Son dos cosas muy distintas Estábamos muy acostumbrados cuando éramos jóvenes a escuchar de las películas con efectos especiales, pero es que si sí lo eran. Todos los efectos especiales son los que se hacen en el set. Sí. ¿No? Todos los, los efectos prácticos, todas las maquetitas, las explosiones y todo lo que se hace ahí. Los animatronics. Ah, esos son efectos especiales. Los efectos visuales son. Los que se crean en postproducción. Así es. Porque ya es. te ibas a arrancar con una lista Exacto. y entonces este. Los que se creen postproducción. Así es. Muy Todo bien. lo que es eh, generado por computadora usualmente. Sí señor. Muy bien. Muy Entonces. Bien. Sí. Eh, ¿Por qué dirías tú que es importante que una película tenga buenos efectos visuales? Pues, bueno, pues porque si no te distrae y ya no te la puedes tomar en serio, ¿no? O sea, si la, eh, o sea, aunque sean mínimos, eh, eh, Si la película requiere un poquito de efectos visuales y esos efectos no pegan con el resto de la película. O con el tono, o con. O incluso con el guión. Te, 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 o sea, pierdes lo que se le llama el suspension of disbelief. Lo pierdes por completo. Y entonces dejas de ponerle atención a la película. Porque es como cuando a alguien le ves un lunar. Y <laughs> ya. Yeah. Y no dejas de verle ese lunar. Exacto. A mí me pasaba mucho con, con una amiga de mi ex, Que tenía un lunar que me distraía. Que en la frente. Que me ponía muy tenso. Muy tenso. Todo el mundo, es que está bien guapa. Pero... Me dan ganas de rascarle ahí para quitárselo. Y, y distrae. Me quitó el suspension of disbelief de que estaba muy guapa. Te chupas este... del dedo y lo guardas. Entonces, ¡no mancha! ¡Qué horror! Este... Bueno, estoy poniendo un ejemplo. Tan linda ella. este Sí, sobre todo linda. este Amable. Va. Y entonces, eh, estoy de acuerdo eh, en que. Es muy fácil que efectos visuales chafas te saquen de una película y a muy pocas cosas le perdonas efectos visuales chafas. Sí. Yo, por ejemplo... Tiene que, ser, tiene que ser parte de la narrativa de las cosas. Ajá, tienes que saber que ya vas a ver eso y que incluso podrías llegar a decir que es parte del estilo de... Sí. ¿No? Eh, Doctor Who. Mi caso es Doctor Who. En el no, que... Yo creo que el caso de todos los que vemos o hemos visto Doctor Who... Perdonan los efectos visuales porque el guión está tan cabrón y, y, y por lo menos son constantes visualmente que dices, ok, esto es parte del estilo de la serie. Ajá. ¿No? O sea, nunca va a ser Star Wars. No, jamás. Y estamos bien con eso. Jamás. Ja Chava, jamás va a ser Star Wars. Me argumentaría que Star Wars tampoco va a ser Doctor Who, pero ¿sabes qué? Nos vamos a Pero, acabar a putazos pero, pero esto, estás ¿no? mal. O sea... <laughs> Bueno, <laughs> vamos a pasar a los nominados. <laughs> que... Este se ponga feo. ¿Que soto, ¿Qué sacó el sotolo? Va, va. Este. No, porque si nos vamos a agarrar. Y entonces. <laughs> Pero a los besos. Digo, okay. Y COVID. Eh, y... No se puede. Exacto. No se agarren a besos. Y entonces, primer nominado. Primer nominado. The Mandalorian. The Mandalorian. Y oh, dije todo el speech este de que tienen que ir, que no, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí lo dije. Bueno, pues miren, si no, de todos modos se lo repito porque no me acuerdo. Este, <laughs> los premios y de alcohol suceden el 27 de abril, este, en este canal o en, en su plataforma de audio que usted desee. Este, y pueden ir a, en este momento, hacia ahorita. Pueden ¿En una semana a partir de este momento sí, para señor. ir a votar. Por su nominado favorito. Exactamente. Una semana ahí a mi Twitter, arrojo Hongosec, o al hashtag, ¿eh? ¿cuál es el hashtag? Los ¿Eh? 140 votan. Y hashtag. Premio Cine y Alcohol. Eso, mero. Ahí, ahí ustedes entran y ahí está, y le pican y perfecto. Su voto cuenta, hijos de su puta madre. Muy bien. Así es. Así es. Hashtag eh, su voto cuenta, coráfico. hijos de su puta madre. No es cierto, <laughs> ese hashtag no va. Pero. <laughs> Muy bien, entonces ya ha pasado eso. Okay. Entonces el primero no mira. Hashtag no me importa su opinión. ¿no? Hashtag, sí. Hashtag me vale verga. <laughs> The Mandalorian. Sí, yo creo que hay gente que sí va a sentir que estamos haciendo trampa. O sea, que va a ganar la que no queremos y a ah, la verga. No, 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 no. Por eso es abierto ahí y se van a ver los resultados. Sí, bueno. eh, minuto a minuto. Ah, ya le acabas de meter la idea a alguien de hacer screenshots cada vez que terminen <laughs> para verificar que la coman en cola. Entonces, por favor. Se lo van a agradecer mucho. Entonces, este... bajo The Mandalorian, Juan José. The Mandalorian. Concéntrate. The Mandalorian está muy pasado, verga. Porque es una de las... Es una de las... No tendrían por qué. No tendrían por qué. Pero es una de las... Eh, 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 no. Es la serie que combina... Los efectos visuales más modernos que hay ahorita, con esto del de set que es una pantalla, y entonces un montón de cosas que no están ahí, ahí están, y parecía que sí existan, y eso, eso me saca mucho de onda, sino que también efectos prácticos, efectos visuales en el momento, que no tienen madre los animatronics, las, las, la, los, algunos modelos incluso de, de naves, y todo combina también que nada brinca. Nada brinca y esta historia no se podría contar sin los efectos visuales. Por supuesto. Y además, siendo una serie en el universo de Star Wars, ya tienes una vara muy alta sí. de lo que esperas, ¿no? No, no, hay cosas que se ven mejores que hasta en las películas nuevas. O sin sea, duda. Alguna. Está muy cabrón eso. Entonces. Sí, no no tengo nada que agregar a eso. No, esto. no, pues es que, o sea, es, es eh, lo que se dice en inglés groundbreaking. Hey. Son, son los efectos visuales más cabrones que hay ahorita. Después. Segundo nominado. Segundo. segundo nominado. WandaVision. Híjole, mano. Es que no le piden nada a las películas de Marvel, ¿no? No, 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 no. Es que eso es también muy impresionante. Está en el lugar correcto. Porque además estamos muy acostumbrados a que en una película de Marvel ya lo esperas, ya sabes que todo es superhéroes. Y aquí como el tono es más como de sitcom. Ajá pensarías que igual no tendrían por qué echarle tantas ganas a esta parte. Y, no y podría más. estar justificadísimo, porque como todo es creado en este universo de Wanda, podría no verse tan bien. Y aún así, todo está impresionante, toda esta cuestión en la que Vision cambia de, este, pues de cara. Eh, la, la el domo, ¿no? ¿Cómo está creado y cómo... El ex. Como, como, como cuando lo atraviesan empiezan a cambiar las cosas. Uf, está no, impresionante. Y, y para mí el momento más impresionante de efectos visuales son las peleas del final. O sea, tanto la pelea de los dos Visions que no tiene madre visualmente, o sea, vi, vi justo en el docu dicen algo muy importante que es la primera vez que Marvel tiene que hacer puras escenas de pelea volando. Entonces, ese era un reto súper cabrón y súper importante a la hora de filmarse. Que se fu que fu que fueran dos peleas de gente volando que se vieran realistas. Y lo logran cabrón. Es que esa es la palabra mágica en todo esto, ¿no? Decir, se tiene que ver realista. Puta, pero ¿cómo es realista algo que no es real? Y aún así, ahí está. Sí, sí. Es Si, el se, si fuera a ser real, así, así, se, así vería. se vería. Así se vería. Y eso es lo que está bien cabrón. O sea, claro. esas últimas dos peleas... Todo el presupuesto de VFX eh, se fue ahí, y, y incluso lo que dejaron para lo demás, cumple. Perfecto. Es una tremenda, tremenda, tremenda. Es un tremendo trabajo de VFX. Muy bien. Siguiente nominado. Sí, señor. Tenet. Híjole. O sea. Es que esto está es que es todo, muy impresionante es, también. Es que toda la película es VFX. Y están, son, son de esos, de esa otra rama del BFX que a mí me mama, que es la que no se tiene que ver el BFX. Ajá, que tiene que parecer que todo estaba sucediendo tal cual así. Mm, que esto pasó. O sea, Ajá. tenemos que engañar lo suficiente al público para que crea que esto se filmó en la vida real. Uh -huh. Y está tan bien logrado. Hay, hay muchos efectos especiales, sí, sin duda. Pero el trabajo uh -huh. visual visuales es lo más. lo más impresionante de eso. ¿Sabes esta cuál película? es la película que yo creo que tiene ese logro y que nunca entendí por qué no se llevó el Oscar de ese logro? Eh, 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 irreversible Gaspar Noé. La secuencia de la violación. El, el pen es digital. Ok. Este. Y la secuencia del. del de cuando le revienta la cabeza con el extintor, es digital. ¿En serio? Se filmó tres veces. Lo que hicieron fue poner eh, primero al, al, al actor en el suelo y, y el movimiento del, del extintor sin que lo tocara. Luego superpusieron una segunda toma en la que es un dummy al que le pegan. Y luego una tercera con, un, con una cabeza aplastada. O sea, un domi aplastado al que también le pegan, superpusieron las tres tomas y luego no le metieron CGI. Convirtiendo. Uh -huh. Mira, yo pensé que había sido un extintor de una Espuma. No, no, no <laughs> o sea, pero se, se podría haber resuelto otra manera, pero para lograr que visualmente tuviera. Que ese fuera tan agresivo, ¿no? Eh, eso. O sea, eh, lo del pito digital, aunque suena como una pendejada súper importante. Y además para... es que es toda la diferencia del mundo para los actores, porque. También, ¿qué necesidad, no? Ah, no, y, y, y aparte, uf, le suma un pequeño momento de realismo que no necesitas tener en vivo. Ah, exacto. Eso está bien cabrón. Sí, sí, sí. El sí. movimiento de cámara cuando sale la cámara por la ventana y la ventana está cerrada. Todas esas cosas que tenía, no recibió, no lo recibió. Porque, porque así te ahorras el momento Bertolucci y todo horrible. Exactamente. Entonces... Eh, lo, que está, lo que está bien cabrón justamente de, de Tenant y, y tiene relevancia con lo que está diciendo Gaspar Noé es porque tiene ese feeling, tiene esa sensación de que podríamos haber volteado este coche y que se viera así. Porque mejor no nada más hacemos un flip y luego en postproducción replicamos el mismo coche y hacemos que se vea de esta manera. Todos esos elementos, los balazos en reversa, todo ese tipo de cosas están impresionantes. Es es de esas películas que aprecias que no se noten los VFX. Ya vienen por ti. Ya vienen por ti. Bueno. Pensaste que era antisísmica? Qué fuerte se oye. No, no. Listo. Entonces, siguiente nominado. Siguiente nominado. Cobra Kai. Y ustedes se preguntarán por qué mentimos a Cobra Kai, chava, diles por qué. Pues resulta que muchas de las escenas de las peleas, aunque sí están súper bien coreografiadas. Coreograf armadas. Venga, otra vez. Este, coreografiadas. Ándale. Punto que sí. Y. Eh, parece que no hay. Eh, ni cables ni muchas otras cosas. Hay muchas cosas que sí están armadas. Con efectos visuales. Porque. Pues, o sea. Tampoco pasan así las cosas. Sí, ¿no? tampoco puedes ver un, we, un chavito de 17 años con una patada voladora no, volando... de un metro y medio, ¿no? O sea... Ajá. Exacto, porque, o sea, son escenas de pelea muy elaboradas, con muchísimos elementos, con mucha gente y con stunts muy difíciles de hacer. Y... Pues, para, es... para no usar dobles de acción, Ajá. que eso es algo que tiene muy cabrón esta película... Para no usar dobles de acción, lo que hicieron fue arreglar muchas cosas en postproducción y no se nota. Uh -huh. Que tiene este mismo espíritu de lo de Gaspar Noé, no se nota. Entonces tienes la oportunidad de tener tomas en las que no se nota que es un doble, porque no necesitaste dobles. Entonces puedes tenerlos dando una patada voladora con su carota ahí de frente y que eso aporta un chingo visualmente a la serie. Un Chingo. Exacto. Entonces creo que es un logro técnico de, de efectos especiales bastante importante. Muy bien. ¿Eso es todo? Eso es todo. Muy bien, pues recuerden los premios cine y alcohol <laughs> el 27 de abril en este canal de YouTube o en esta plataforma donde nos estén escuchando. Vayan y voten ahorita mismo por su favorito en esta, en esta categoría en mi Twitter, Juan Cosec, o el hashtag premios cine y alcohol, o el hashtag. Los 140 votan. Ahí ustedes pueden emitir su voto que será no solo tomado en cuenta, sino que es crucial. Así es. Muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos. Un día más, yo soy Juan José Covarrios y conmigo siempre está. Chava. Y esto es Shots.